Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo restar 9 a un número sin usar los dedos. Para empezar, recordamos restas sencillas como eran 19 menos 9. 9 unidades, 9 le quitamos 9 unidades, nos quedan 0 unidades y la decena se quedaba igual. 39 menos 9, pues 30, muy bien. Y 79 menos 9, 70. 9 unidades, le quitábamos 9 unidades y nos quedan 0. Nos quitan todo lo que tenemos. Bueno, ahora os voy a enseñar un truco para restar 9 a un número, igual que hicimos con la suma. 34 menos 9. En este caso, el resultado tiene que ser más pequeño porque es una resta. Así que vamos, el truco es el siguiente. Sumar 1 a la unidad y restar 1 a la decena. Para saber si el resultado es correcto y hemos usado bien el truco, nos fijamos en lo que nos ha dado 25, que es más pequeño que el primero, 34. Así que creo que hemos usado bien el truco. Entonces, restamos 1 a las decenas y sumamos 1 a las unidades. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a practicar con un ejemplo. 67 menos 9. El truco era que a las unidades le vamos a sumar 1, muy bien, y nos va a dar 8. Y a las decenas le vamos a restar 1, porque tiene que darnos un número más pequeño. Así que 6 menos 1 nos da 5. Nuestro resultado es el 58. Ahora lo vas a intentar tú. 83 menos 9. ¿Cuál era el truco? Muy bien, sumamos 1 a las unidades y nos va a dar 4. ¿Y si a las decenas le restamos 1, qué nos va a dar? 7, correcto. Así que el resultado será 74. Bueno, chicos, ha llegado el momento de la prueba final. Ya sabéis que para ello necesitamos papel, lápiz y estar muy concentrados. Saldrá la operación, la pensaremos y la escribiremos en el papel. Aquí va la primera. 72 menos 9. Nos acordamos del truco. Sumamos a las unidades y restamos a las decenas. Y nos da 63. 58 menos 9. Hacemos igual. Concentrados. Lo escribimos y el resultado es 49. Y el último, 22 menos 9. Lo pensamos, lo escribimos y seguro que está correcto. Lo habéis hecho fenomenal. Estoy muy orgullosa de todos. Muy bien.